Bueno, pues vamos al turrón, ¿no? ¿O qué? Perdón. A ver. Venga. Pues no sé si esperar 5 minutillos. Que cuando dices esperar 5 minutillos siempre piensas que son como 5 segundillos. Y luego pasa un montón de tiempo, pero bueno. Si no, no, obviamente. Vale, entonces. Esto se supone que me debería avisar si pone publicidad o no. Y no sé si la está poniendo al principio y es un rollaken. O sea que técnicamente sí que debe haber puesto publicidad. Si alguien ha visto publicidad, puedes decir de qué es. No hace falta que sea ahora mismo, ¿no? Pero si lo estás viendo en diferido. Ah, en diferido. También me vale. Por curiosidad. Vale, ha pasado solo 1 minuto y es como si hubiesen pasado 26. Otro domingo más. Hace un calor que te pasa y creo que se me van a ir empañando las gafas. No sé si tiene relación, pero va a pasar. O sea, eso es seguro. Vale, vamos a continuar el mail del otro día. No es poca broma. Voy a ir abriéndolo, pero tampoco es una locura. Visualmente más aparatoso. Y tiene ese problemilla, ¿no? De que no podemos ganar siempre. Pero salvo eso, tampoco es una locura. Me refiero, podría ser peor. Podría ser peor en muchísimos casos. Entonces, esto es lo que tenemos. Hasta ahora hemos hecho como una. Hemos ido haciendo parte y no hemos ido encontrando problemas. Entonces, yo creo que vamos a empezar hoy viendo cómo solucionar esos problemas. O las mejoras que propuse, viendo si realmente tienen sentido, si funcionan o no, o si no han funcionado, ¿no? Si no me equivoco, esto no estaba aquí. Esto era más bien aquí. Vale, luego lo pondré más grande. Le está costando colorear el código a code. Vale, le ha costado un poquillo, no lo típico de code. Le voy a poner un poquitico más grande y que se pueda leer. Si alguien no lo ve chiquitico todavía, pues lo ponemos más tocha que. Si será por poner tocho. Los errores que teníamos el otro día, que lo he marcado ya como hecho, en plan, obviamente, buena voluntad, son que la imagen del culto en modo oscuro, la imagen del culto, la vamos a poner aquí. La imagen del culto, para quien no lo sepa, es la del culto, ¿no? Hay 6 cultistas, un líder y un círculo con un pentagrama que podría salir mal. Los diferentes clientes, sobre todo ese,
al aplicar esos efectos que hace o que aplica, es que aplica. Al aplicar los efectos de modo oscuro, hacía que el color de fondo fuese muy, muy, el color de fondo de este círculo fuese muy, muy parecido al de la estrella, con lo cual no se veía. Yo creo que eso tenía que ver porque esta imagen era, tenía fondo transparente. Tenía fondo transparente, es que la debo tener por aquí. A ver, está el culto. A ver, de superverde son mucho más abajo. Aquí está la del culto, ¿no? La del culto es la V1 y la V2. Ahí y la V2 parecida. Solo que no tiene la transparencia y un poquito más, está un poquito tocada y yo creo que va a mejorar. Otros problemas que teníamos era que con estas imágenes, las de los tics, como el fondo era transparente para que se viese el fondo, pues el truco de la línea de fondo se veía. Ahora ya no se ve. Y vimos que, voy a ponerla mejor otra vez, vimos que en uno de esos clientes de los que usted me habla, las imágenes estaban deformadas por un lado. Esto pasa porque cuando redimensiona una imagen en Bitmap, sí, a veces no se aclaran bien y no es capaz de hacer el redimensionado correcto. Entonces lo que hemos hecho es dejarle un pixelillo. Este pixelillo lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí. Antes la imagen era de 36x36 y ahora sigue siendo de 36x36. A ver si lo pongo aquí en grande. Sigue siendo de 36x36, pero ya deja un margencito. Ya deja un margencito arriba y un margencito abajo. Y este circulillo, mi esperanza es que como tiene información, pues ese píxel de reserva, pues al redimensionar va a mantener el círculo. Ahora lo vemos. Esto nos da un problema. Nos da un problema no en esto. En esto nos da igual porque tiene una imagen de fondo, pero tenemos un problema con los iniciales. A ver si hago termino de hacer scroll. Ahí está. De hecho, aquí se nota, pero en el diseño nos da igual porque esto luego no se va a ver nunca. De hecho, sí se va a ver, pero es tan chiquitico que no lo va a notar nadie nunca. Se nota sin saber dónde mirar, obviamente. Entonces, aquí lo que hemos hecho es un poco diferente. Aquí le hemos dejado reserva, pero se lo hemos dejado por los lados y hemos movido la imagen hacia arriba. De manera, es que si no hacemos eso, lo que va a pasar es que se va a notar el truco porque tiene ese píxel de reserva. Entonces, tanto en el inicial, que es este, como en el final, hemos hecho el mismo truquillo. Simplemente lo hemos puesto arriba. Y se va a redimensionar más por arriba. Podría ser, pero yo creo que esas redimensiones pasan por izquierda y por derecha y abajo. Entonces yo creo que va a ir así chupi. Si no, pues buscaremos una manera de solventarlo. Ya sea metiéndole el palito o no metiéndole. A estas imágenes le hemos hecho lo mismo porque si no iba a pasar igual. Esta imagen en vez de ser de 18 ya son de 16 y tiene ese píxel por cada lado. O sea, la imagen sigue siendo de 18, pero tiene el píxel para que sepa cómo. Esto con archivos vectoriales no pasa. Esto pasa con archivos Bitmap. Los archivos vectoriales se dibujan bien siempre. ¿Y por qué no utilizamos vectoriales? Porque se hace lo que se puede y no lo que se quiere. También hemos rehecho. Hemos, mi gato y yo, ¿sabes? También están rehechas estas imágenes, precisamente para lo mismo. Con un extra. Ahora mismo estas imágenes tienen el icono de este color, excepto esta. Eso cuando lo viésemos en un mail de estos con modo oscuro, pues se notaría el fondo, ¿no? Estos tres iconos tendrían este color de fondo y este tendría otro. Entonces lo que hemos hecho es incorporar la F
pero bien hecho, ¿no? Está ahí, lo voy a poner para que se vea que, que en vez de hacerlo mal lo hemos hecho bien y tiene el recortillo. ¿Qué más hemos hecho? Pues poco más. Entonces vamos a ver primero que ha funcionado el rollo de las imágenes. Y una vez que hayamos visto que ha funcionado el rollo de las imágenes, seguimos marcando, ¿no? Sí. Venga, a tope. Entonces, nos vamos a ir a... He escrito lo que me ha dado la gana, ¿eh? Si escribes lo que te da la gana, no siempre va a donde quiere. Así es la vida. ¿Vale? Entonces, sí. No sé si va a rehacer las capturas, pero espero que no. Vamos a ver en la última versión que efectivamente teníamos las imágenes regulares. No me acuerdo dónde o si lo dejamos marcado. Vale, vamos a ver. Aquí se ve mal todo, ¿eh? Aquí no. Pero aquí las imágenes no se terminan de ver mal. Eso se veía, no me acuerdo en qué cliente se veían las imágenes mal y lo tenía que haber marcado. Pero damos un paseo rápido y vemos. Bueno, aquí a lo mejor sí que se ve un raro, ¿no? Un puntiquillo. Pero no, había uno en el que se veía realmente mal. Y yo juraría que era un Outlook, pero igual me estoy equivocando, ¿eh? Aquí. Bueno, el Windows 10 Mail. Lo mismo me da. Aquí tiene la imagen, no sé si lo puedo ver más grande. Pero ahí se nota que hay un tajaken ahí metido, pero a mal. Vamos a intentar que eso se solucione solo. Voy a marcar este como que lo está dibujando regulero y vamos a hacer una nueva prueba con la nueva imagen. Esto yo creo que lo puedo pegar aquí. Ah, correcto. Y vamos a copiar el código. Lo que he hecho esta semana ha sido rehacer las imágenes, subirlas al servidor donde la estoy alojando y actualizarla en el Drive también por si alguien la quiere, alguien le da pereza cogerla del repo o cogerla del cómo se llama. Venga, a tope. Qué nervios, ¿no? Aquí vamos a ver tres cosas. Vamos a ver que las imágenes no se deforman en ese cliente de Corel, en Windows Mail. Vamos a ver que efectivamente no se ve el truco de la imagen por detrás. Y vamos a ver que ya lo estoy viendo, que en la mayoría de los casos la imagen del culto queda mucho mejor. ¿Qué pasa con la imagen del culto? Que no se ven los sectarios. Pero yo creo que el espíritu pervive, ¿no? Me refiero, tú ves un círculo con un pentagrama dentro y ya no te tienes que imaginar más. El mal está allí, ¿no? Obviamente. Vale. No se ve el truco. Aquí lo que no se ve es la línea, con lo cual tampoco se ve el truco, que eso está muy bien. No se ve el truco. A tope. Esto es Outlook 2019. Se veía bastante bien. Vale. Aquí en modo oscuro podríamos haber aprovechado y haber puesto otra imagen. El esfuerzo, eso ya lo dije la otra vez. No creo que el esfuerzo merezca la pena. Me parece excesivo. Igual que con estos casos. Lo ideal sería que el check fuese negro, ya que está el fondo negro. No lo acabo de ver. Yo creo que el espíritu se mantiene igual o...
Y luego el usuario que lo ve así no sabe cuál es el diseño original, con lo cual él no tiene un sentimiento de pérdida, no dice, buah, tío, no se ve la línea, no sé qué. Está acostumbrado a ver una serie, la mail de cierta manera, pero todavía el tema del modo oscuro no lo veo, no lo veo que esté maduro. Está un poco. Pero bueno. Vale. Lo que quería llegar es al Windows Mail, que no sé dónde está. Este es el Office 365. Perfecto. Aquí tenemos el Windows Mail. Muchísimo mejor. Ahora se ve un circulico. Cosa que no pasaba antes. Lo quitamos. Check. Esto es truco de diseñador viejo. Entiendo que los diseñadores jóvenes o no hacen mail o no se tienen que pegar con estas cosas porque utilizan vectoriales. Pero bueno, ahí va, ahí va. En principio, la mayor parte de las cosas que quería ver ya están. O sea, la imagen en general se ve bastante mejor. Tenía preparada otra imagen con el pentagrama en negro. De manera que. Pero no he pensado que a lo mejor si el pentagrama lo invierte y lo pone en blanco, sí que se iba a ver mal. Pero con esta yo creo que lo damos por hecho y hemos mejorado un poquito y hemos mejorado un poquito nuestro mail. Entonces, ya tenemos las nuevas imágenes, vamos a seguir, vamos a meter el contenido de esta parte, ¿no? Aquí el único elemento que me parece complicado, más complicado de hacer es este, el del tag. Aquí habrá que meter una tabla con dos celdas y estos tendrán un call span, que eso no debería dar mayor problema. Esto va a ser una tabla con dos celdas, con los elementos alineados al centro y que la tabla en sí esté alineada al centro también. Esta es la que va a marcar más el alto. Y esta es igual que esta, pero más fácil porque no tiene la etiqueta. La etiqueta la vamos a hacer. Pues no sé si la vamos a hacer con un div o con una tabla entera. Lo vamos viendo. El contenido tampoco es muy difícil. Voy a copiar esto porque me apetece menos. Y vamos a ir metiendo contenido donde sea. Voy a ir. Me está costando hablar. Voy a ir colapsando las partes que ya tenemos hechas. Porque, ¿para qué? Y aquí tenemos nuestro primer paso y tenemos nuestro módulo. Vale, entonces aquí va a poner lo de valor, el número y creo que ponía íntegro. Aquí tenemos firmas principal y secundaria. Vale, voy a copiar esto y a poner firma principal, secundaria. Como es texto ficticio, me da igual copiarlo. Si este texto no fuese ficticio, no se escribe, me da igual escribirlo, no se escribe, se copia. Y cuentas bancarias, como las cuentas bancarias sí que son. Bueno, la verdad es que lo puedo copiar todo, ¿no? Este es aquí. Vale. No, me parece tan fácil como he pensado. Lo voy a copiar. Secundaria y si tengo el número, pues lo copio, pego. Esto no está un poco súper emocionante. Pero ya tenemos el contenido, nos falta el iconito, pues esto lo vamos a hacer. Va a ser una tabla de dos criaturas. Entonces, en este TD le vamos a quitar el V-Align Top porque queremos que esté al centro.
y le vamos a poner el color bueno. En vez del rojo, vamos a ponerle el 5FB0, que lo tenemos aquí. Este. Entonces aquí le vamos a poner el color bueno. Vale, como el contenido ya empieza a empujar, la tabla se pone en modo, lo que me has dicho me parece bien como guía, pero tranquilidad en el frente, porque paso de tu vida. Aquí podríamos ponerle ese 50%, podríamos ponérselo bien. Podríamos inspeccionar esto. Y si me deja, pues son 500, ahí, aquí el espacio que hay son 504. 504 dividido entre 2, 252. Pues también podríamos decirle que en vez de esto tenga 252. Y esto igualmente se lo toma como una guía, ¿no? Me parece bien, pero ya veremos. Entonces, voy a volver a dejar el 50, porque al final me da lo mismo. Lo que sí que nos gustaría es que esto no se rompiese jamás. Y eso no lo podemos asegurar. Entonces, poniendo dos tablas, no podemos asegurarlo. La única manera de conseguir que esta L se mantenga incluso en cuanto alguien aquí meta un número más grande o un nombre más grande y se mueva, es que todo sea la misma tabla. Esto como idea estaba muy bien, pero no lo podemos mantener. Entonces, ahora después veremos el responsive, porque habrá que retocarlo. Y aquí le vamos a poner un call span, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es hacer dos tablas. Y ahora, puede que la L no se mantenga bien, pero estas dos siempre van a estar alineadas. Que es mucho mejor que se rompa como se estaba rompiendo antes. Vale, pues vamos a ir haciendo y ya iremos arreglando. Aquí habíamos dicho que íbamos a hacer una tabla con dos celdas para que tenga el icono y esto. Si estuviésemos en web, el icono lo pondríamos como un fondo porque es decorativo y no necesitaríamos muchísimo más contenedores. Aquí sí que lo vamos a necesitar y no vamos a utilizar flex ni nada de esto que realmente no podemos utilizarlo bien. Vale, pues aquí tenemos nuestra tabla y tiene que ser una tabla de dos criaturas. En la primera va a ir el icono, que aunque sea decorativo, lo vamos a meter como un IMG, porque aquí no tenemos mucha más opción. Y no me acuerdo el nombre que le había dado a esto, pero sería exactamente. Entonces, ese... main. Te va a caer. PNG. ¿Qué tamaño tiene que tener? Ni idea, pero lo ven. Pero venimos aquí y nos lo dice. 30 de ancho. Una cosa curiosa que vimos el otro día es que si a la imagen, en vez de asignarle el ancho, le asigno el alto, a ciertas versiones de Outlook no se aclara a calcular la imagen, no deforma la imagen proporcionalmente, simplemente pone la imagen del tamaño que sea y ya está. Entonces le vamos a poner el ancho, ahí tenemos nuestra criatura y esto va a venir aquí y ahora lo mejoramos. El padding que tenga se lo vamos a poner al TD anterior. Este tiene 10 y este tiene 14. Vamos a poner 10 por cada lado. Y se lo vamos a poner a este.
Vamos a poner padding 10px, le vamos a quitar el espacio, y le vamos a quitar el espacio, y mso padding alt. Dos puntos 10px. Y ahí tenemos nuestra criatura. Aquí también hay una separación, que son de 15. Se lo vamos a poner a esta celda. A esta celda de aquí le vamos a decir style igual. Te vas a caer y verás la risa. Le vamos a poner padding left. 15px y mso padding left alt 15px y ya tenemos nuestra separación. Aquí a lo mejor esto podríamos decir que es un título, pues si de arriba tenemos un h2, pues esto podría ser perfectamente un h3. Y esto podría ser un párrafo. Realmente todo esto podría ser un párrafo. Ya le quitamos los márgenes. ¿Vale? Ahora tenemos que quitarle los márgenes y ponerlo todo al mismo tamaño. Esto está a 14, esto está a 20 y esto está a 14. Lo vamos a poner todo a 14 y... Claro. Pues le ponemos un spam. Sin más. Y este es de cierre y lo vamos a pintar ahí como más bonito. Vamos a poner eso así. Este aquí. Y está aquí, lo dejamos indentado como si lo hubiésemos creado en un palacio de luz o algo así. Siempre pongo el ejemplo malo, vamos a poner el ejemplo bueno. Vale. La familia es siempre la misma, así que esto se lo podemos poner aquí sin problema. Le vamos a decir que tiene... Pero bien escrito, ¿no? En vez de escribir lo que nos dé la gana, vamos a escribir... bueno, si todo está a 16, bueno, igualmente al h se lo tenemos que poner. Arial y sans serif y color blanco. El vertical line top se lo vamos a quitar a los dos, porque realmente queremos que esté... Queremos que esté centrado. Eso es lo que queremos. Y ahora vamos a empezar a quitar márgenes como si no hubiera mañana. Voy a poner... Y vamos a empezar a quitar márgenes. No, class no. Style. Margin 0. Y mso. Margin alt 0. Y esto mismo se lo vamos a poner aquí. Lo que jugaremos es con el interlineado. Creo. ¿Vale? A este le vamos a decir que lleva un 14px. Como es por debajo de 16, tenemos que decirle que... Esto es WebKit. Que no nos... ¿No se lo hemos puesto todavía ninguno? Me lo creo. ¿No? Me lo creo. Vale, lo tengo aquí en la... En la chuleta. Se llama una nota que se llama chuleta mails. Ahí a lo loco. Vale.
Por debajo de 16 píxeles siempre vamos a poner esto. No sé si lo podemos poner arriba. Se lo voy a poner aquí porque todavía no me cobran de verdad por palabra. Y a este le vas a poner lo mismo. Y este, el texto tiene un font size de 20. El texto, el número. Está igual. Tengo un montón de cables por el medio y es un poco complicado. Un montón, solo hay uno. Pero está todo el rato en medio. ¿Vale? ¿Qué podemos decirle al alto de línea? Pues vamos. Me lo estoy imaginando, me lo estoy inventando. Si tuviésemos un alto de línea en concreto para cada caso, pues ya lo ponemos. En este caso, le voy a poner un line height de 20 quizá. Pero bien escrito, yo lo veo. Vamos a ponerle 22. Y si le ponemos, esto, le tenemos que poner un rollo para Microsoft para decirle que el alto de línea que le hemos puesto aquí no es una guía, es que lo tiene que hacer. O sea, solo tener que hacer esto ya es un atraso, pero. Pero venga, vale. Tenemos un módulo. Esto no está funcionando ahora mismo, aunque el otro día lo solventamos porque tenemos una celda más. Luego la arreglamos. Pero por lo menos lo de dentro no se rompe. Vale, pues vamos a hacer. Esto además tiene aquí un vamos a probar, es un spam. Sí, ¿por qué no? Pendiente. Vale. Pues aquí vamos a hacer una tabla de 2x3. De 2x2. Todo esto lo vamos a meter en la misma celda. 2x2 y se acabó. Este va a ser nuestro primer TR y el segundo ya va a ser de una sola celda porque va a tener un call spam. Y ahí lo tenemos. Aquí le pusimos un border 1. Supongo que se vería, pues no. Pero supongo que lo podremos inspeccionar y deberíamos poder ver la tabla. ¿Tampoco te creas que esto marca la tabla súper bien, ¿no? Esta de aquí. Ah, claro, porque no está metido el contenido. Vale. Esto va aquí. El tag va aquí. Y todo esto va aquí dentro. Y ahora si le ponemos un border 1, ahora sí debería mostrarlo. Esto es un poco el rollo que queremos. Lo queremos un poco diferente, ¿no? Le vamos a poner aquí. Con este ancho tenemos que tener súper cuidado. Porque ahora le ponemos asterisco y no debería hacer nada. Y aquí tiene menos contenido que aquí. Y aquí le deberíamos poner el ancho que va a tener y ya lo veremos. Entonces ahora mismo todo muy grande. Igual. Aquí tenemos que ver los padding que tiene. El padding que tiene esto es de 12 y por el otro lado tiene 15. Esto es un poco raro que por aquí tenga 10 y por ahí tenga 15, pero. Que sabremos nosotros que no sepan los diseñadores. Entonces lo que vamos a poner es ponerle un padding de 15 por cada lado, excepto arriba que son 12. Yo creo que se ha equivocado, que aquí son 15, pero bueno.
¿Qué sabré yo? Que solo lo dibujaba. Entonces, el padding se lo vamos a poner en la, en el T de contenedor. Padding ICPX y MSO. Padding alt, otros 15px como 15 soles. Vamos a ponerle el color bueno. El color bueno no sé cuál es, pero lo copio de aquí y lo pego aquí. No sé si este, si este es uno de los que tengo aquí arriba. Sí, podría ser este. A ver. De hecho es ese. Vale. Pues nos venimos aquí y en vez de este color le ponemos hashtag. Y ya tenemos nuestro color. El borde se lo vamos a ir quitando. Aunque, aunque a lo mejor sí que nos interesa dejarlo mientras, mientras maquetamos un poquito y ahora después lo apañamos. ¿Qué tamaño tiene esto? 10. Venga. A tope de poner cosas que no pueda leer la gente. Venga. 14. Otro 10. 14 y 10. Vale. Vamos a poner 14 como fuente oficial y luego ya vamos reduciendo en las que veamos que son un horror. Entonces le decimos, el font no se lo vamos a poner aquí porque si no la tabla de abajo no lo heredará. Se lo vamos a poner a esta. Porque si no se lo tenemos que poner en cada TD y lo tenemos que repetir. Font, 2 puntos, 14px, Arial... Y Sacheri. Le vamos a poner esto porque la fuente está por debajo de 14. Que por debajo de 14 es muy chico. Pero no pasa nada. Y alto, ¿no? Vale. Perfecto. Aquí tiene un V-Align Top. Y si vemos aquí hay más espacio por abajo, así que sí que tiene un V-Align Top. Vale, perfecto. Se lo dejamos. Y todos los demás sí que se van a quedar también igual. Este a lo mejor no, porque pendiente creo que va a ser más grande y queremos que esto esté centrado. Entonces se lo vamos a dejar ahí. Ahora no se nota, pero cuando pendiente le demos el tamaño, pues ya... Ahora todo debería ser un poquito más pequeño. Tampoco es que se haya notado, vale. Vale. El color que tiene esto es el 32. Pues se lo ponemos aquí. Color 32, 32, 32. Vale. Eso está en negrita. Pues le podemos decir que aquí directamente... Y ya lo tenemos en negrita. Aquí este no solo estaba en negrita, sino que además está en mayúscula. Y se nos ha olvidado. Pues se lo ponemos. Esto en vez de apuntárnoslo y decir, ¡ay! Ahora después la negrita se la pone directamente el H3. Aún así se lo vamos a poner. Y le vamos a decir que esté en mayúscula. En vez de decirle que esté en mayúscula, lo vamos a poner en mayúscula. Que es más barato en tema de... Aquí se nos vamos a poner tontos con los caracteres. Es mucho más barato y firmas pasa exactamente igual. ¡Hala! En mayúscula. Vamos a pendiente. Pendiente son 10 en mayúscula y tiene 4 píxeles por cada lado. Del rojillo y el redondeo es de 3. Pues vamos a probarlo y a ver cómo queda. Venga. Padding 4px, MSO padding 2.4 alt 2.4px. El color de fondo es el rojo, que debería ser este.
como es un elemento de línea, pasan estas cosas, ¿no? Que se pone por encima. Vamos a poner un display. Vamos a poner un display block. Y ahora ya lo. Ya, esto no va a funcionar. El ancho se lo vamos a tener que poner y esperar que no nos haga. Que no nos haga un raro. Ahora mismo, esto de color blanco. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El borde radio se lo hemos puesto, no padre. Border radio 2.3px. Y en vez, bueno, nosotros podemos ver a ver cuánto ocupa. Y decir, esto ocupa 66 píxeles. Vale. Vamos a probarlo a ver si. Pero con PX. Con 66 píxeles no tiene ni para empezar. Entonces, en vez de ponérselo aquí, vamos a dejar que esto haga lo suyo. Le vamos a poner un text align center. Y este es el que le vamos a dar el tamaño. Y le vamos a decir 76. 76 es poco. Que sean 80. Si ahora quitamos el borde, debería verse feten. ¿Por qué el 66 no funcionaba? Porque no le hemos puesto el tamaño. Vamos a probarlo y vamos a poner el tamaño. Bonsai 10px. Yo no tengo muy claro si esto hereda el rollack en este. Entonces, ante la duda, lo ponemos, que ya habrá tiempo de arrepentirse si hubiese que. ¿Vale? No ha quedado tan mal. ¿Qué tamaño, qué separación tiene? 10. ¿Y qué separación tiene? Nos da igual. Aquí pone 20, pero no, pero igual no sé si lo vamos a hacer a, igual no sé si lo vamos a hacer así. Entonces, a este le vamos a poner un style padding top 10px. He dicho 10 como podía haber dicho lo que me ha dado la gana, ¿no? Sí, son 10. Y un MSO padding top alt 10px. Y a ver qué. Por ahí parece que. Por ahí parece que va bien. Vale. Vale, pues este y este. Joder, siempre me pilla en el mismo sitio. Esto va a llevar un span. Esto va a llevar un span. Y aquí va a llevar un br. Y esto mismo lo vamos a usar aquí. Y posiblemente esto sea un P. Y esto sea otro P. Y lo vamos a poner ahí bonito para que si mañana tenemos que editarlo, pues lo veamos bonito en vez de los feicos. Y aquí a esta que le vamos a poner, esto va a tener un style. Margin. 20px 00 y este va a tener un MSO margin alt 20px 00 y esto lo vamos a utilizar con este al que le vamos a poner ya los 10 píxeles se lo podíamos haber puesto a este pues en vez de 10 le vamos a poner 0 y 0 ahí está.
Ahora, estas criaturas. Style. Habíamos dicho que tenía la friolera de 10 píxeles. Como eso. Y le vamos a poner el WebKit Text Size. Ah, no. Por si acaso. Vale. Ah, lo que hemos hecho mal es no cerrar este. Y entonces no se aclara y por eso está pintando nombre y apellido. Nombre y apellido debería estar a 14. Sin ninguna pega ahí al frente. Y ahora ya eso está mejor. Quizá. Esto va a pasar muchas veces. A ver cuánto mide esto. Esto mide 145. ¿Y cuánto mide esta criatura? 146. Bueno, eso debe ser por el interlineado. Bueno, yo creo que me gusta más cómo queda ahí. Si acaso este 20 se lo voy a cambiar a 15. Y ya vamos viendo. A lo mejor aquí podríamos poner un poquito más de padding. En vez de 15 le vamos a poner 20 por abajo. Aquí. 15px, 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 20px. Y aquí lo mismo. 15px, 20px. Es igual, 25. Pues no queda tan mal. ¿Qué falta ahora? Lo de las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias es un módulo muy, muy parecido a este. De hecho, como los estilos son, si no lo mismo, podemos coger esta tabla así. Vamos a quitar estos espacios para que no. Y lo vamos a poner aquí. Y vamos a ir metiendo. Solo que ahora ya no necesitamos dos. Dos TDN y necesitamos el QualiSpan. Esta cuenta bancaria sí que es verdad que debería ser un título. Ahora lo mejoramos. Principal y secundario está exactamente igual. Así que nos vamos a quedar con con los números. Simplemente. Los números de la cuenta. Y esto ya no lo necesitamos. Ya tiene mejor pinta y esto además está como más 50%. Más bien. Aquí vamos a ponerle el color este que es el EV y vamos a jugar con los mismos márgenes de arriba. Entonces, este padding que hay aquí lo vamos a enganchar y lo vamos a poner en el de aquí. Coma que se me había olvidado. Y el color es EB, EB, EB. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro módulo. Ahora vamos a hacer. Sí que aquí está empujando un poquito más por este. Entonces le vamos a bajar un pizquitín el. Se lo voy a quitar de aquí. Aquí voy a poner. Bueno, igual solo necesito el bonsai. Quito este. Le vamos a poner 13. Y aquí se me ha olvidado el punto y coma. O sea, los dos puntos. Vale. Ya tiene mucha mejor pinta. A lo mejor incluso
Incluso en vez de. En vez de 13, podríamos ponerle 12. Y sigue quedando bien. Vamos a poner 13. Ahí está, mucho mejor. Nadie lo va a notar nunca. Se nota, ¿no? Pero se nota si sabe dónde va, si sabe dónde va, ¿no? Si no, tampoco. Tampoco es un horror aquí. Vale. Es que ahora mismo en la habitación hace un calor impresionante. Vale. Vamos a hacer que el responsive funcione. Esto lo habíamos roto. Porque voy a comprimir los contenidos para que no. Para poder verlo. El problema de utilizar tablas es que generan como. Es que hay como un mogollón de ruido, ¿no? Vale, tenemos esto, que es lo que hace bloque. Entiendo. A ver. Esto es lo que hace bloque. Y esto es lo borde radio. Vale. Pues nos falta por poner esa clase aquí. Entonces ahora cuando lo hagamos chiquitico, debería funcionar. Algo no está funcionando bien. Porque se está saliendo. Entonces, vamos a ver qué hemos hecho mal. Porque. Por el 100%. Por el 100% por el PADI. Vale, aquí podríamos poner el box size y posiblemente funcione, pero no tenemos ni idea de si va a funcionar o no va a funcionar. Aquí le podemos poner, decir, sizing, dos puntos, border box. Y debería funcionar. En el navegador va a funcionar. En los clientes de correo, sospecho que esto no va a funcionar. Y que tendremos que los paddings meterlo dentro de las tablas. Bueno, si. Solo hay una manera de saberlo. Esto en principio funciona. Lo copiamos, lo pegamos y vamos a hacer una versión nueva. Y a ver qué sorpresa nos depara la vida. Esto es. Seguimos con los bloques de resumen. Y voy a poner el borde de pop. Pero lo voy a escribir bien. Me da súper rabia. Tardará más que el caballo del malo. Sí, yo no creo que vaya a funcionar lo del border box. O sea, pero no me imagino en qué mundo esto podría funcionar. Vale, en general todo está bastante bien. Vamos a ver. No me lo puedo creer. Bueno, en Outlook es que no espero nada de la vida de ti. Vale, tenemos el tema del número. El border box ha funcionado como un tiraque. Me quedo loco, no. Pues no, no me lo. No me lo, no me lo espe no me lo esperaba para nada. Pero venga. O sea, a tope de que haya funcionado, ¿eh? También te lo digo. Vamos a ver que en general se ve bien.
Si hará en algún sitio ese 666666, ese veremos qué hacemos, porque si lo toma como un, si lo toma como un número de algo, pues tenemos un problema. Ahí. Ahí aquí. ¿Quién es este? El Outlook 2016, tema. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es posible? Vale, el pendiente está bien hasta que llega a Windows. En Windows el 50% no le debe molar. Esto empuja demasiado. Posiblemente tengamos que poner estos números más pequeños todavía. Se lo podemos hacer con un letter spacing. Joder, me deja muy. Es que esto es súper difícil porque cada vez te encuentras con una locura diferente. Y siempre son los mismos. Outlook 2019. 2019. No es 2003. 2019. El futuro. Vale, aquí tiene espacio suficiente y aún así se sale. Vale, pues este padding de aquí se lo tenemos que quitar. No. No le está gustando y la verdad es que pienso que el padding y el pendiente no le está gustando en la vida. No le está gustando. En vez de un span, si no le vamos a poner tamaño, deberíamos utilizar un div y decirle que lo alinee a la derecha. Que Outlook es siempre la alegría de vivir. Y el Office 365. Es que esto. Bueno, tampoco me esperaba nada diferente. Vale, esto como tendría que haber salido. Claro, es que en cuanto te sales del entorno Windows, de repente las cosas empiezan a funcionar. Luego que es que me tienen manía. Pues será por algo. Desde el cariño. Vale. Esto tenemos que pensar bien qué es lo que vamos. Se ve correcto. Aquí ha funcionado el box sizing me parece fetén. O sea, el Samsung. Este número solo está dando problema en el Samsung. Vale, sí. Pero. Ah, vale. Pensaba que había dos Samsung. Y creo que es que lo estoy viendo, que no lo estoy viendo en orden. Exactamente. En Samsung Mail no solo te marca este número, sino te marca número aquí como un poco random. En plan, a tope. Pues eso tenemos que ver cómo solucionarlo. No, no me parece tan fácil. Si nos encontramos casos como este, joder, aquí se ve claramente que el texto no está centrado. Pues seguramente sea por el V-Line que le hayamos puesto. Ahora lo vemos. Este se lee muy regular. Bueno, se ve muy regular, el corazón el decorativo también nos da un poco igual. Vale. Ah, pero esto es Outlook. Outlook es lo mejor de lo peor. Vale. En principio ya todo esto se va a ver bien.
Ahora vemos cómo lo. Bueno. Aquí no debería verse más en ningún sitio hasta que lleguemos a. Ah, me parece que había un Office 365. Vale. El Office 365 se ve bien. A tope. Estos textos en 10 píxeles se ven regulero. Tampoco tenemos súper margen de cosas que podamos hacer. Vale. Entonces, de vuelta aquí. Lo que hemos visto es que en todos los Office, Outlook, Windows Mail, la cajita se nos descuadra. Aquí tenemos varias cosas que hacer. Primero quitar un poco más de padding por aquí. Algo no le está gustando. Segundo, esto tiene que ser un div. Y esto tiene que ser más pequeño para que no empuje tanto. También puede pasar que como es. Bueno, esta da igual. Vamos a probar eso. Son muchas pruebas a la vez, pero. Pero claro. No tenemos tampoco mucho más margen ahí. Entonces vamos a empezar con el div primero. En vez de. Como son muchas pruebas, vamos a ir haciéndolas poco a poco. Vale. Aquí tenemos el pendiente. El pendiente vamos a usar un div. Vamos a un div y a ver qué. Le vamos a quitar el VLine para que haga también lo que pueda. Y le vamos a decir que lo alinee a la derecha. Por si acaso. Si hubiese justicia en el mundo, en algunos sitios esto se nos queda muy pegado a esto. Le vamos a poner un pequeño padding de 5 o 10 para evitarlo. Padding left. FX, punto y coma, MSO. He escrito lo que me va a dar. Padding left alt 10x. Si ahora se nos juntase mucho, pues no se nos juntaría tanto. Y a este que habíamos dicho que lo íbamos a dejar a 13. Lo hemos puesto a 12. Pues a 11. O a ver si puedo ponerlo a 12 y ponerle un. Está demasiado junto. Lo que pasa es que no le podemos poner punto 5 porque a su majestad no le gusta. Pues nada. Que sean 11. A ver si así tenemos un poquito de más espacio. Este a lo mejor, el 666 y este también lo podríamos reducir una mijitilla. Estoy probando. No. Lo que pasa es que había dicho que no iba a hacer un mogollón de cambios a la vez y estoy haciendo todos los cambios a la vez. Vamos a poner 19. Vamos a ponerle 19 y vamos a ponerle un color. A ver si.
A ver si así pudiésemos. Si no, a lo mejor podríamos meter un spam aquí en medio que no hace nada, pero a lo mejor es lo suficiente para que no sepa muy bien qué hacer con este número. Pero eso lo probamos ahora, eso lo probamos ahora después. Vamos, no quiero hacer tampoco muchísimos más cambios. Hemos probado esto, habíamos dicho que íbamos a quitar un poquito de espacio por aquí. Que eso no veo por qué puede fallar, pero a este no le acaba de molar del todo. Entonces, en vez de 30, le vamos a poner 20. Problema, ¿qué tal? Principesa. pues aquí peleándonos con Outlook, que está haciendo totalmente de la suya. Está haciendo una cosa tan maravillosa como esta, que es poner ese, no sé si se ve bien. Normalmente las tablas, una de las cosas buenas que tienen las tablas es que no se deforman de según qué manera, ¿no? Excepto en Outlook. Aquí sí se deforman, aquí esto es como perfectamente válido, que me deja loquísimo. Entonces, si esto no lo consigo quitar, todos los padding que le he puesto a los elementos estos verdes y grises, se voy a tener que poner a las criaturas de dentro. Y entonces ya entiendo que eso no pasará. Porque el padding de este, vale, porque el padding de este y el padding de este es diferente. Y seguramente sean esos 5 píxeles. Pues eso no lo había pensado. Y lo que voy a hacer es. Es que esto irá a pescar. Esto es un error. Vamos a ponerle 15 píxeles, 10 píxeles, 15 píxeles, 10 píxeles. Aquí no se nota la diferencia porque esto es un navegador y aquí todo sale Fetenaken. Y. Vamos a probarlo. Si esto ya es probar. Y que sea lo que Chrome quiera, porque esto no es ni vida ni nada. Vale, pues pegamos el este. Y vamos a hacer otra tanda de pruebas. A ver, en los que tenemos marcado como mal. Si ahora se sigue viendo mal, ahora se sigue viendo bien. ¿Eso es una hoja de CSS? No. Esto es una herramienta que se llama Litmus. O no sé lo que estabas preguntando, Jordi. Ah, lo que había hecho antes es coger enganchar el HTML que tenemos. Pegarlo en la propia herramienta de Litmus para que él haga un envío y ver una siguiente versión. Entonces hace los envíos y salen pantallazos de cómo se ven en distintos dispositivos. Vale, ¿este está correcto? Bueno. Este era uno de los marcados como mal, ¿no? ¿O no? ¿O se me ha ido? Venga, este ya se ve bien. El pendiente no se ve muchísimo mejor. El código que tenías puesto antes. No, esto del HTML, aquí. Tengo una etiqueta de style con las media queries, porque las media queries no las puedo poner inline. Y en cada elemento que necesito poner estilo, los pongo inline porque eso es lo que, porque eso es lo que funciona de alguna manera. Yo podría utilizar clase. Y luego cuando haga el envío, si me voy, por ejemplo, a un putmail, por ejemplo, y le digo que quiero hacer un envío, aquí tengo un rollaken para decir que mueva los estilos CSS cuando, vale.
esto me da igual. Yo prefiero vieja escuela, estilo en línea, a tope. Entonces, pendiente no queda mejor, no queda peor, pero tampoco queda mal. Esto queda muy pequeñito. No, yo lo veo como un éxito, aunque sea un éxito regulero. Quizá el ancho aquí podría ser un poquito menos para que quedase más... Venga. No sé cómo se hacen ahora los mails. Yo lo hago como lo he hecho siempre, ¿no? En el 2001 lo hacíamos así y funcionaba. Ahora lo hago así porque... Lo que más odio. Estoy haciendo una serie de emails porque he tenido que hacer... En el trabajo he tenido que hacer una... O sea, pregunta guaco que está diciendo que estoy haciendo lo que más odia, ¿no? Que son hacer email. Y sí, pero es que en el trabajo he tenido que hacer unos mails y... A ver, un segundo. Venga. Entonces, pues hemos tenido bastante problema y al final nunca... Pues como que llevo un montón de años haciendo email y al final nunca lo cuentan, ¿no? Y he dicho, vale, pues voy a hacer una serie de email desde el principio, contando qué es lo que pasa con los emails. Está como el sexto rollo de la serie. Y voy repasando cosas, haciendo pruebas. Me he pillado una cuenta de Leadmood, hacemos pruebas y vemos por qué funciona, por qué no funciona y vemos cómo solucionarlo ahí a lo loco. Entonces, aquí el pendiente, es que se me acaba de ocurrir, aquí el pendiente lo que pasa es que el Outlook con los div no los trabaja bien, no lo ha trabajado bien en su vida. Entonces, igual a este div tenemos que ponerle un alto de línea del tamaño para forzar que lo haga. Y entonces ahí a lo mejor funcionará bien. Lo voy a demarcar aunque el pendiente quede raro. Porque tenemos los elementos que casan, que son muchísimo mejor que lo que había antes. Yo creo que ahí lo que ha funcionado es que en el de la izquierda he puesto un padding top de 15 y en el de arriba también. Entonces ahora Outlook es capaz de pintarlo bien. Antes no, pero ahora sí. Y todos los demás entiendo que siguen igual. Los pendientes se ven mal en todos sitios. Vale. Y aquí el... Claro. No. Tiene varias opciones, Jordi. Puede... Si algo de lo que estamos viendo te da apaño o quieres que lo hablemos, quieres que lo veamos, lo puedes decir en el momento, sobre la marcha. Si tiene un mail que te está dando guerra, lo que pasa es que no te puedo decir, pues lo hacemos mañana, pero sí que cuando terminemos este, lo metemos en producción. Este mail que estoy haciendo aquí... Es de un compañero, bueno, de otro compañero en su empresa están haciendo un mail como este. Y lo que he hecho es redibujarlo para que no se vea el original y lo estamos maquetando. Si tiene algún mail que diga, buah, ay, esto no sé muy bien cómo solucionarlo, pues podemos verlo, podemos o hacer una especie de hueco al final de dudas concretas de algún desarrollo o si me lo manda, me lo pueden mandar por mail o por mensaje privado por Twitter o algo así y lo redibujo un poco por encima para que no se vea lo que es y lo maquetamos desde cero sin problema. O si son dudas puntuales, pues a tope de dudas. Entonces, esto, en principio,
Joder, esto en principio lo tenemos. Nos falta lo del 666 en los Samsung Mail. Y que además, aquí a lo mejor hay poco que hacer, ¿no? Pero yo no quiero que este 666 sea un enlace porque no quiero que nadie pueda hacer clic. Ni quiero poner un enlace que no tenga la... Bueno, podría poner un enlace que no tuviese el HR. Es que eso entre chapuza y chapuza, no sé cómo es. Si yo aquí a este número le pongo un enlace y le esfuerzo el color, va a funcionar bien. A lo mejor en los de modo oscuro no va a funcionar bien, pero es que ese elemento no debería ser un enlace. Entonces, vamos a intentar hacer las cosas bien y si en el Samsung Mail lo pintan azul, pues qué sabremos nosotros que no sepan ellos. Me parece más interesante que tanto firmas como cuentas bancarias sean un título y que pendiente se vea lo mejor posible a que el 666 este se vea como un número. O sea, que no se vea como un número que se puede hacer clic. El Samsung Mail no solo lo colorea, sino que además le pone un enlace, tú vas a poder hacer clic. Bueno, prefiero que en un... ¿Cómo? A ver, es que... Vale. Lo que pasa es que un par de días a la semana me cuesta un poco porque por trabajo y rollo me cuesta un montón. Pero si alguien tiene dudas, solo tiene que escribirlo y lo vamos a organizar en fines de semana. La idea de estos directos es precisamente esa, ¿no? Vamos a intentar maquetar mejor, vamos a intentar hacer las cosas mejor. Si alguien tiene alguna duda, es cuestión de escribir y lo vemos. La semana pasada, no, la anterior o la anterior. Estuvimos haciendo otro módulo de una compañera. Aquí. Estuvimos viendo cómo solucionar este tipo de módulo. De una compañera que tenía que hacer esto y no sabía muy bien cómo hacerlo. Pues estuvimos probando, viendo opciones, viendo lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Cuestión de escribir y lo vemos. Entonces. Vamos con los títulos. Los títulos son súper fáciles. Lo que no te enteré, pregunta sin problema. Si todo puede pasar es que yo tampoco lo sepa, ¿no? Me refiero, yo no lo sé todo, pero lo que sepa y podamos ayudar, a tope, ¿no? Vamos a buscar firmas. Vale, firmas no está como valor que tiene un H3. Pues lo vamos a poner igual. Vamos a poner nuestro H3. Esto es como meter más código, pero firma debería ser un... Ya no necesitamos este style aquí. Perfecto. Y ahora, este H3 también lo vamos a utilizar para cuenta bancaria, porque también es un H3. Me parece estupendo. Entonces, vamos a ver cómo solucionamos este rollo. Esto tiene 20 de alto. Vamos a ponerle solo padding por un lado y vamos a decirle que tenga un alto de línea de 20 píxeles. No tengo muy claro si va a funcionar o no va a funcionar, pero vamos a probarlo. Entonces, vamos a ponerle que tenga 0 y 4. 0 y 4, con lo cual, ahora pasa esto, ya le vamos a decir que tenga un landscape de 20 píxeles y un MSO. Line rule
Exactly. Ay, bueno, aparte tienes que echarte un poquito más para allá. Vaya legañaque que tiene. Venga. Entonces yo creo que ahora esto se va a ver bien. Pues igual. Lo copiamos todo y hacemos una prueba. No, no se puede. No, no lo podemos saber, solo podemos probarlo. La idea cuando hacemos un cambio de esto, la idea es. Esto es la etiqueta. La idea es que donde se vea mal se vea mejor y donde se vea bien no se rompa, porque si no, no nos sirve, no nos sirve de nada. Vale. Vale, pues vamos a ver aquí. Vale. Esto no parece haberle disgustado del todo, pero no hay manera de que pendiente se guarde bien. Con Outlook es que no se puede ganar. En la mayoría de. Vale, ahora está. Eso está subido. Eso me pasó el otro día. Y era porque no estaba bien puesta la fuente. Vamos a intentar poner la fuente a ver si ahora sí. Font Family. Sé que repetirlo, pero vamos a probarlo. Si no es lo de la fuente, vamos a intentar ponerle un vertical a esta criatura nada más. A ver, una parte te tienes que echar un poquito más para allá, porque si no, no me da la vida. Vale. Yo lo que quiero es que aquí se vea lo más centrado posible. Que no está perfectamente centrado, pero algo de centrado está. Y. Buah, tío, se ve peor. Esto es por empeñarse en hacerlo con menos código. Esto lo haces con una tabla y se ve perfecto. Entonces, vamos a rendirnos a la evidencia. Vamos a hacerlo con una tabla. En vez de. Semánticamente no tiene sentido que eso sea una tabla. Pero pongamos lo que pongamos ahí, no lo vamos a conseguir. No, no, vamos, no, va, no va a salir bien. Entonces, en vez de escribir todo esto. De hecho, ahí, en vez de escribir todo esto, vamos a escribir una tabla. Si lo hubiese hecho con una tabla, o incluso si hubiésemos usado esta tabla en concreto, habría funcionado mejor. Creo. Yo no soy partidario de utilizar esta tabla. Vamos a hacer una. No, no nos cobran pasta por utilizar una tabla. Vamos a utilizar una tabla. Va a quedar bien. El padding va a funcionar. El ancho se va a poder organizar bien. Es que todos son ventajas. Es muchísimo más código, pero. O sea, vamos a ver los dos bloques a la vez. Al lado uno, al lado del otro. Pero es que no podemos triunfar. Aquí le vamos a poner nuestro padding de 4px y MSO padding alt de 4px. Vamos a poner un bezier color.
del color este que lo tengo por aquí en algún sitio, no lo veo, este de aquí. Vamos a ponerle el color. ¿Qué más vamos a poner? El line height ya no lo necesitamos. El line height no lo necesitamos. Esto no lo necesitamos. El text align center no lo necesitamos. Y el font size. Y esto sí que lo vamos a necesitar. Como está en una tabla como más pequeño de 16 píxeles, necesitamos todo esto. Quería compararlo, pero estoy cortando y pegando. El display block ya no lo necesitamos. El border radius sí que lo queremos. El border radius lo queremos. ¿Dónde está puesto el vector color? Aquí. Pues el border radius lo queremos aquí. Aquí se va a ver igual, solo que ahora es una tabla. Este div ya no lo necesitamos y seguramente cuando hagamos la prueba, excepto con los bordes redondeados, por lo demás se va a ver bastante bien. ¿Vale? Vamos a hacer una nueva versión, pegamos el HTML y vamos a ver si... Maquetar con tabla es un rollo, pero en mail funciona. Funciona bastante bien. Creo que los resultados que se van a ver ahora en los Outlook y en los Office con Windows van a ser muchísimo mejores que los de antes. Bueno, muchísimo mejores. Van a ser mejores que los de antes. Con eso ya me doy con un canto en los dientes. Vale. El Text Align Center sí que se lo tenemos que poner. ¿Vale? Pero salvo el Text Align Center, queda bastante mejor. En algo que no huela a Windows o que sea sobre en este caso sobre Mac, pues los estilos se van a ver feten y se van a ver redondeaditos y tal. Un Text Align Center y lo solucionamos. Y en mucho menos tiempo. Si hubiese hecho esto desde el principio, aquí, Text Align Center. El Text Align Center es porque aunque aquí le hemos dicho 66, luego esto, las tablas son como flex, pero de otra manera. Entonces, él, dependiendo del contenido de su rollo, irá asignando los tamaños. Entonces, a veces está poniendo, sobre todo en Outlook, está poniendo más tamaño de la cuenta y esto no queda centrado. Con ese Text Align Center va a quedar centrado y hacemos y no nos no, no, no esperamos a ver todos los resultados. Hemos visto uno de por aquí y uno mal y con eso es suficiente. Vamos a ver el... Vamos a ver el rollo este. Vale. Mientras en esto no se rompa, si luego en Office barra Outlook no se ve perfecto, me viene dando igual. No se ven los bordes redondeados. No pasa nada. Hay un poquito más de padding. Mal, muy menor. El color se lo salta, bueno, no se lo salta, lo cambia en modo. Pero todo esto se está viendo muchísimo mejor. Y sí que queremos, o sea, ya se va, sí que queremos aquí ver que se va a ver bien. Mira, perfecto. Me gustaría ver en Outlook, en Office 365 y en Outlook.com. Mira, aquí incluso redondea. Maravilloso. Vale. Y quisiera ver también en los Samsung Mail. Que son estos dos, son los únicos que pinta. Como solo tenemos dos dispositivos en los que los textos no están saliendo correctos porque los pinta, porque lo convierte en enlace.
No vamos a echar más tiempo. Solo son estos dos dispositivos. Si resulta que tuviésemos métrica y un porcentaje muy alto de nuestros usuarios utilizasen Samsung Mail, pues igual sí. Pero luego, de todas maneras, podemos ver cómo chapurrearlo, pero lo vamos a dejar para el final. Porque me gustaría hacer algún módulo más. Mira, en Outlook, que hay que quererlo, no se ve mal, pero no hace lo que debería hacer. Puedo vivir con esto sin problema. En el resto de móviles, pues se va a ver cómo se tiene que ver. Aquí falta un margen entre tu resumen y el valor. ¿Por qué falta un margen ahí? Falta un margen en todo. Así que le vamos a decir a esta tabla que cuando esté por debajo de 365, ponga un poquito de padding. ¿Cuánto? Un poquito de margen. ¿Cuánto? Pues aquí nuestro diseñador y amigo Ituerto ha puesto 15. Pues se los vamos a poner. Aquí estábamos viendo que eso se nos había olvidado. Pues este, ¿dónde está tu resumen? Aquí. Pero es que no se lo hemos puesto en ningún momento. Pues lo ponemos ahora. Style. Margin top. 15px. MSO. Margin top. Alt. 15px. Y ahí está. Y eso lo vamos a tener también esto no lo voy a probar. Vale, vamos a ver cuánto tenemos y lo que falta, porque maquetar este mail, viendo las cosas y haciendo pruebas y tal, pues no es poco tiempo. Vale. Joder, yo me quedaría contento si hoy terminásemos este módulo. Te lo digo porque son las 12, no quiero que esto sea la locura. Entonces, vamos a hacer una pausa de 2-3 minutos para estirar las patitas, para rellenar el café, que ya está bien, y vamos a hacer este módulo. Si podemos plantear también el gestiona y esto, guay. Y ya la próxima semana terminamos el pie. ¿Sí? O bueno, luego os pregunto si igual decís, ¡buah, a tope! ¿Seguimos hasta que terminemos? Pues seguimos hasta que terminemos. Pero igual hay más domingo y esto no corre tanta prisa. Entonces, voy a poner la pausa. Ahí está. No sé cómo va el tema de los anuncios, pero voy a intentar poner uno. Si alguien que esté por aquí luego me dice de qué era. Yo no entiendo por qué yo no puedo verlo. Pero bueno, da igual. Sea como sea, vuelvo ahora en un momentito. Ay, buena parte. ¿No estaría más a gusto en la otra sala, que es más grande, y no estamos los dos asados?
¿Qué hace mi gato ahí? ¿Miau qué? ¿Miau qué? Tenía esto quitado. Bueno, no había mucho más café. Entonces, ¿qué tal? ¿Habéis visto el anuncio? ¿Era de algo horrible o era normal o era mucho rollo? Vale. Vale, pues vamos a hacer un módulo más. Llevamos una hora casi 40. Es que con casi cualquier cosa te pones a hacer lo que sea y tarda un montón. Vale, vamos a hacer el siguiente módulo. El siguiente módulo va a ser este. O sea, tenemos bastante, bastante hecho. A lo mejor podríamos tener la mitad del mail. Esta parte luego no será tan rollo, pero un poco laboriosa, así que esta es la que aparentemente da más guerra. Luego no es para tanto. Por si no lo sabéis, que eso no lo he dicho al principio. El archivo este de Figma está compartido. Sí, y en teoría es público. Si lo queréis, le podéis echar un ojo. No lo podéis evitar, pero sí podéis verlo. Los archivos que estoy utilizando los tengo en una carpeta de Drive. Uy, eso no es lo que quería enseñar. Aquí, esto sí es lo que quería enseñar. Están en una carpeta de Drive. A ver si puedo pegar esto o no. Si no, todo esto lo tenéis en... Si no, todo esto lo tenéis en el repo. Pero las imágenes están en el repo. No debería haber ningún problema. Vale. Entonces, vamos al turrón. Vamos a hacer este módulo, vamos a plantear primero la parte esta, que es la más fácil porque ya la tenemos hecha y está funcionando del anterior, será duplicar el anterior y cambiarle las imágenes. Ponemos los textos y nos metemos con esta tabla, que es como más emocionante. Vale, este es el primer paso y este es el TR del primer paso. Este es el segundo paso. Nuestro tercer paso es el que vamos a duplicar. Vamos a duplicar el TR entero. Llamo el TR de arriba abajo. Duplicamos. Y ahora deberíamos tener dos iguales. Entonces vamos a cambiarle los colores. Ahora este tiene un color diferente. Este tiene... Mira, no lo sé si... Vale. Yo creo que esto lo copio en el portapapeles. A ver si es verdad. No parece que lo esté copiando. Entonces vamos a intentar memorizarlo. No hace falta memorizarlo porque lo pone aquí. Ahí está. Lo pegamos aquí y ya tenemos nuestro cosito.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar colores. Esto en vez de negro, en vez de blanco, que lo tiene puesto por aquí, pues será el 32, 32, 32. Ahí está. La imagen es, yo creo que este es el oscuro, como ese. Y esta imagen yo creo que es el verde. El verde oscuro. Yo creo que es dark green. Como ese. Y ya tenemos nuestro módulo. Una de las cosas buenas de haberlo probado ya es que no hay que probarlo de nuevo. Y vamos a empezar a poner los textos donde tengan que ir. Entonces, en vez de firmar con sangre. O sea, siempre se pone esto en el mismo sitio. Va a ser lo de transferencia y en texto vamos a poner esto y vamos a poner el anillo. Hasta aquí. Y la negrita son, la transferencia se entrará una sola vez en cada cuenta por orden. Pues venga. Aquí, la transferencia se intentará una sola vez en cada cuenta por orden. Perfecto. Entonces vamos a... Y este es un strong. A tope. Y ahora vamos a meter nuestra tabla. Aquí esto ya lo vimos el otro día. La estructura que vamos a utilizar para resolver esto va a ser una tabla de 2x3. Una tabla de 2x3 que luego se va a poner exactamente lo mismo que hemos hecho en la de la L. Esta celda panera en verde, esta panera en blanco, aquí la verde, 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 blanco, blanco, blanco. Y pues ya vamos metiendo los textitos. Y esto lo vamos a añadir a cada celda al final. Ahora vemos cómo solucionamos eso, porque es un poco tricky, pero un poquito. Entonces, aquí vamos a insertar una tabla. Yo tengo un snippet hecho para no tener que escribir esto porque me da muchísima rabia escribirlo. Ya lo he escrito, pues, desde el 97 hasta ahora lo he escrito muchas veces. Ya está bien. Y entonces queremos tres bloques de dos. Vamos a hacer el primero y los otros son iguales. ¿Vale? Entonces, el tema de los redondeos. El redondeo no se lo podemos poner a la tabla en general. Porque si le ponemos el redondeo y a los elementos de dentro le ponemos colores, los va a pintar fuera. Entonces, el redondeo se lo tenemos que poner al primero, al último y al último. Y en móvil... solo al primero y solo al último. Así que necesitaremos clases para identificar estos tres elementos. Al primero, al segundo y al último. Que son los tres que tienen que tener. No, de hecho, el primero, el segundo, el último de la izquierda y el último de la derecha. Entonces, ¿esta tabla de qué es? Lo vamos a llamar account. Entonces esto va a ser class. Bueno, aquí no vamos a necesitar. Aquí no vamos a necesitar nada. Lo vamos a necesitar en la celda. Todas las celdas van a tener una clase común, porque luego las vamos a tener que hacer. Las vamos a tener que poner en bloque. Podríamos utilizar la clase de antes, pero como entre medias alguien me haga un cambio arriba, me muero. Entonces, esto lo vas a llamar account, que me da igual. Venga. Y esta va a ser la clase común que van a tener.
Y luego necesitaremos. Luego necesitaremos que tenga. Voy a poner un poco más grande. Otra clase, porque ahí vamos a tocar. Esto me da igual que luego se entienda bien o se entienda mal. Vamos a poner el 1 y el 2 y vamos a poner el 3, 4, el 5 y el 6. Le vamos a poner este tipo de clase a todo. Y luego ya lo apañamos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos. Esto es una imagen, por eso no lo puedo seleccionar. Vale, aquí vamos a poner orden y aquí vamos a poner el rollaque. A lo mejor como esto aquí semánticamente esto igual no tiene tanto sentido que sea un... A ver qué es lo que ha pasado aquí. Ah, ya ha venido alguien en el chat a meter... Vale. Vale, no sé si lo puedo moderar ahora, un segundo. Vale, aquí lo suyo sería. Vale, en principio creo que lo he hecho bien. Parece ser que sí. O parece ser que no. Ahí no tengo muy claro si se está viendo. Vale, perfecto. Supongo que habrá salido algún cartelico y ya lo miro ahora. Vale. Aquí lo que estaba diciendo es que tiene sentido que en vez de poner que esto sea un H algo, poner que esto es un TH. En estos modulitos de aquí no tenía tanto sentido porque aquí no son datos tabulados, como sí que lo son aquí, como sí que lo van a ser en este. Entonces aquí van a ser datos tabulados, estos van a ser TH, estos van a ser TD. Pues vamos a ir poniendo los colores. Este es el verde oscuro, se lo vamos a poner a este, le vamos a poner un VG color. Con su almohadilla y a este le vamos a poner un beige color. Ahí está. A ver si aquí se ve. Vale. Aquí lo tenemos. Ahora lo vamos apañando. Vamos a hacer estas dos clases. Y la vamos a ir dejando aquí para ver qué funciona. Son el mismo sistema que hemos utilizado antes. Esta va a tener esto mismo. ¿Por qué lo duplica y no lo pone allí junto? Pues porque no me cobran por carácter. Y prefiero priorizar el tener agilidad para cambiarlo que no. Esto realmente aquí da igual, ¿no? Ahora, podría haber hecho esto sin ningún problema. El de
decidir hacerlo o no hacerlo, es que realmente son cuatro líneas más. Que no, realmente no da igual. Dentro de 6 meses, cuando tenga que tocar esto porque alguien ha cambiado algo y tenga que separarlo porque tiene cosas diferentes, ¿me va a costar más o menos? Yo creo que me va a costar menos si está puesto así. Me va a costar menos identificarlo, me va a costar menos entenderlo. ¿Esto es menos eficiente? Es menos eficiente hoy. Pero dentro de 6 meses, cuando haya que tocarlo, cuando lo tenga que tocar alguien que no ha tocado esto en la vida, ¿va a ser más fácil si está puesto así? Yo creo que sí. Entonces, ¿es como más eficiente a largo plazo? Y si no, pues tampoco se muere nadie por 4 líneas más. Entonces yo lo voy a dejar así. Los bordes seguramente sea algo muy parecido. Pero no exactamente igual. Entonces esto tiene un border en móvil. En móvil realmente sí que va a tener este, el 1. Porque va a ser el de arriba, el de arriba a la izquierda, arriba a la derecha, y los otros dos a 0. Todos los demás van a tener un border radius 0. Me da una rabia el screencast ese. 0 importa. Y este lo va a tener el 2, lo va a tener el 3, lo va a tener el 4. Y el 5 va a tener una cosa muy parecida a esta. Perdón, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El 5 también lo va a tener. Este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Y el 6 va a tener, en vez de este, va a tener el otro. 0, 0. Y así tenemos. Cuando esto se vea en móvil, el 1 va a tener este y este redondeado. 0, 0, 0, 0. Y el último tiene 0, 0, 3px, 3px. Y con eso tendríamos este. Mientras, pues ya le diremos los que tiene que redondear. ¿No? Tiene que redondear esta esquinilla, tiene que redondear esta esquinilla y esta y esta. Eso lo vamos a solucionar aquí sobre la marcha. Aquí en Style le vamos a decir Border Radius 3px 0000. Y en el siguiente tiene otro Style que lo que va a hacer es 3px es este. Y este 0. En el orden de la aguja del reloj, izquierda, o sea, arriba izquierda, arriba derecha, abajo derecha, abajo izquierda. Vale, pues vamos a poner la separación que se nos olvidó antes, que eran 15, eso se lo ponemos a la tabla. Margin top 15px y MSO margin top alt otro 15px. Eso, si lo escribimos mal, cuando nadie me mira, lo escribo todo bien a la primera. Vale, todo está alineado a la izquierda. Este no está alineado a la izquierda, ¿por qué? Porque es un TH y los TH no están alineados a la izquierda. Pues text align left y ya lo tenemos a la izquierda. Ahora vamos a poner los padding. Esto como está hecho, si en algún momento, cuando estamos maquetando un mail de esto, no sabemos cómo está hecho algo y no lo tenemos que imaginar, pues yo aquí tengo permisos de edición porque lo he creado yo y lo puedo editar. Si no, pues no, nos vamos a nuestros compañeros de diseño y alguien nos lo contará, ¿no? En principio esto, como
como debería estar hecho, es algo así, ¿no? ¿Vale? De 3 en 3. Y lo que pasa es que esta criatura está como abajo. Entonces, aunque este texto parezca centrado, todo el contenido de esa celda está para conseguir ese efecto, necesitamos que esté alineado abajo. Y simplemente este tendrá un padding o un margin que lo haga y ya está. Entonces, sabiendo eso, ya tenemos cómo organizar esto. ¿Qué padding tiene esto? Pues nosotros podríamos decirle que puede tener 15, 15 y 15 y por abajo 0. Porque ya esos 15 ya los vamos a solucionar con esto. Que será un elemento de 2 y luego pues 13 para arriba. O 10 o 12. Eso no me da igual. Vale, pues se lo vamos a poner. ¿Qué padding tiene esto? 15 por un lado, o sea, 15 por arriba, 15, 15 por la derecha, 0 por abajo, 15 por el otro lado. Ahí lo tenemos. Y el de al lado debe tener más o menos lo mismo. Se lo vamos a poner el de Microsoft, que siempre es un rollo. SEO padding alt. Y ahí lo tenemos. Y el punto y coma que no se nos olvide. Y ahora vamos a ponérselo a este. Este tiene lo mismo. Este tiene exactamente lo mismo. 15, 15, 15, 15. Perfecto. Vale. Este además es de color blanco. 2, 3, 4, 5 y 6. Si ponéis el reducido, en algunos clientes no lo va a coger bien. Entonces, y este, el color está bien. Solo que necesitamos que sea negrita, ¿no? Pues juraría que esté en negrita. Vale, este es negrita 12 y este es negrita 14. ¿En serio? Vale, entonces los vamos a poner todos. Los vamos a poner todos. No da igual ponerlo todo. O sea, si es por no ir repitiendo, pero si tenemos que repetir uno sí, uno no, nos da igual. Vamos a decir font family Arial y sans serif, que esto sí que no lo queremos repetir, y le vamos a decir que todo sea 14. Vamos a decirle que todo sea 12. Nos da igual. Bonsai 12px y le vamos a poner lo del WebKit para que no haga de la suya. Como no me acuerdo, lo voy a copiar aquí. Ya está. Esto es para que los navegadores de Apple no te hagan zoom cuando pones textos por debajo de 16. A lo loco. Entonces, este no es el tercer paso, sino el cuarto. Y aquí le vamos a decir que le haga esto. Esto también se lo va, esto de todas maneras se lo vamos a poner en el orden. En el orden que son 14. Y a este le vamos a decir que tiene que estar en negrita. Esta es otra cosa, que si todo tiene que estar en negrita, se lo ponemos aquí arriba. Y ya lo tenemos. Y ahora vamos a ponerle el pizquitín que tenga el margen. ¿Cómo vamos a hacer el pizquitín? Pues sintiéndolo mucho, lo vamos a hacer con una tabla. Lo podríamos intentar hacer con un borde. Pero tendríamos que hacerlo con un div o con un span y tendríamos que ver cómo funciona eso y seguramente tengamos que hacer una prueba, no salga bien, corregirlo. Si hemos aprendido algo de pendiente, es que lo vamos a hacer con una tabla y no nos va a temblar el pulso. Aquí. Nos vamos a venir aquí, vamos a hacer un snippet nuevo y vamos a crear una tabla vacía. A lo mejor podríamos decirle a la tabla que tuviese un alto de 2.
no sé, esto no sé, esto no sé cómo va a gustar. Y queremos que tenga un ancho. El ancho hemos dicho que sea 20. Perfecto. Pues le vamos a... No sé si esto se lo pondría a la tabla. Y ahora, ¿qué color tiene que tener? Pues este tiene el verdecillo este. Pues le vamos a poner aquí un beige color. Puede que como no haya contenido, esto se resista a dibujarlo o lo dibuje de más tamaño. Vamos a verlo. Aquí lo va a pintar bien. Más o menos. Le hemos dicho que tenga un width de 20, pero tiene un width de 100% aquí. Y ahora le vamos a decir que tenga un margin. Margin top. Son 13px. Y MSO. Margin top alt. Otro 13px. Y ya vamos a tener un poco el efecto que tenemos aquí. Cuando tengamos el siguiente ya se va a ver mejor. Y este es exactamente igual, pero este es CD. Pues nos copiamos esto. Y lo ponemos aquí debajo de este. Y el color es CD, CD, CD. Vale, esta funciona diferente que el otro, ¿por qué? Vale. Esta funciona diferente del otro porque no tengo ni idea de por qué. El caso es que aquí vamos a poner un botón y aquí vamos a poner un botón. Pero viene escrito porque he escrito lo que me ha dado la gana en medio de lo que me ha dado. Ahí está. Si luego hay píxeles que estén descuadrados, nosotros podemos vivir con eso perfectamente. Cuando esto lo hagamos chiquitico, estos dos elementos tienen que desaparecer. Así que le vamos a poner una clase. Vamos a poner class. Esto es account y este es un divisor. Pues lo vamos a llamar así. Y le vamos a decir a esta criatura, estimada criatura, en móvil no te queremos ni ver. Vale, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Porque cuando hagamos esto, lo que va a pasar es que se nos va a pegar. Y esto, este margen que teníamos aquí, que son de 10 y 10, lo vamos a perder. Entonces eso se lo vamos a apañar aquí. Le vamos a decir que tiene un padding top. Supongo que le podríamos poner un padding de todo. Podríamos decirle 10px. Important y un MSO. Padding alt 10px important. Y un text align center. Con un important también. Y esto es lo que queremos. El móvil va a quedar así. En escritorio así. Y ahora nos vamos a venir aquí. Como esto ya me arroyo, lo voy a poner un poco en grande. Esta es nuestra tabla y estos son nuestros dos TR. Lo que vamos a hacer es vamos a duplicarlos dos veces. Si ahora guardamos, deberíamos tener este rollo. Tenemos que quitarle los
tenemos que quitarle el borde radio a estos de arriba. Se los tenemos que ajustar. Ahora lo ajustamos después. De primera vamos a poner el contenido, vamos a quitar las tablas del centro, de abajo. Abajo lo que tiene 15 píxeles por cada lado y todo igual. Entonces vamos a ir a esta. Esta es la principal. Vamos a ocultar esta que ya la tenemos hecha. Entonces esta es la principal y este es el texto. Que el texto estará aquí. Ahora, el borde radio que tiene que tener esto es ninguno. Entonces vamos a buscar el borde radio aquí y no hay que quitárselo, no hay que ponérselo. Hay que quitárselo. Y hay que quitárselo a esta también. Vale, ¿qué más cosas tenemos que hacer? Todo lo demás queda igual. Este se ve correcto. Vamos al de abajo. Cuenta secundaria. Este ya está hecho. Lo minimizamos. Cuenta secundaria. Número de cuenta secundario. El borde radius aquí es 0, 0, 3, 0. 0, 0, 0, 3, 0. Correcto. Y el borde secundario de aquí es 0, 0, 0, 3. Pero en píxeles. Correcto, ya tenemos lo redondeado aquí y lo redondeado de aquí. Ahora vamos a quitarle las criaturas y devolverle el píxel de abajo, los 15 píxeles. El padding de esta gente es 15 píxeles por cada lado. El V-Align aquí nos da igual, pero como esto lo queremos centrado, aquí nos da igual. A lo mejor podría hacer un raro. Se lo vamos a quitar para que lo centre, en el peor de los casos. Si vemos que se nos descoloca. Y vamos a quitar estas dos tablas. Esa y esta. Uy. Vale. Entonces. Aquí hay algo. Aquí está haciendo un raro. Aquí también son 15 píxeles. Ahora lo tenemos. Cuando se haga el móvil. ¿Por qué no nos están haciendo bien los redondeos? Porque no hemos puesto bien las numeraciones. Las clases que le estábamos poniendo a cada criatura. Este es el 1 y el 2. Y ahí lo tiene, el 1 y el 2. Perfecto. Este es el 3 y el 4. El 3 y el 4. Y los otros son el 5 y el 6. Y cuando tengamos eso puesto, deberíamos tener el módulo, este 5. Y este es 6. He puesto 56. ¿Vale? Y ahora sí que debería verse bien. Correcto. Pues entonces ahora lo único que nos falta es hacer una prueba y ver que efectivamente esto va a funcionar. Yo antes de hacer una prueba haría este pequeño bloque de aquí. No hace falta que lo hagamos todo. Ahora sí eso os pregunto, y si no, a lo mejor sí que hacemos el bloque entero este blanco. O igual hacemos el borde entero blanco. Vamos a hacer este cachito. Este cachito un poco tricky. Entonces prefiero. Este cachito es tricky y prefiero hacerlo después.
vamos a ver qué pinta tiene este rollaque que acabamos de hacer. Nos vamos, copiamos nuestro HTML, nos vamos a hacer una nueva versión y aquí tenemos el cuarto bloque de resumen, bloque de cuenta. Te llega llamado ajuste de cuenta. Bueno, solo más de gracia. Mientras eso, ya no me queda café, pero me queda agua en el bote lentejero. No hay agua suficiente. Bueno, por ahora tiene buena pinta. Esto tampoco podría ir mal. El único caso en el que creo que va a ir mal es en Outlook para iOS. Me gustaría bajarme la aplicación y hacer una prueba a ver si con la última versión ha mejorado algo. O por saberlo. Vale. Estupendo. Poca pega aquí. Estupendo, poca pega aquí. Aquí el. Si nos ponemos muy pesados, aquí hay más píxeles de la cuenta en este. A ver si sale el cursor. Ahí en el círculo. Nadie lo va a notar nunca. Creo. Vale. Correcto. Correcto. El margen de arriba no está funcionando. Maldito Outlook. Bueno. Tengo muy claro cómo solucionar esto. Ah, no es que no tenga claro cómo solucionar esto, ¿eh? No sé cuál de todas las ñapas es menos ñapa. A Outlook barra Windows barra Microsoft, el tema de lo alto le cuesta. El tema de los margin parece que también le cuesta. Yo pensaba que era una cosa que ya estaba como superada, pero parece ser que no. Entonces, no está fallando aquí está fallando el margin. Y está fallando el bloque este. Este bloque lo podemos solucionar de varias maneras. Podemos poner algo dentro. Podemos poner un espacio de estos que no se rompe y ponerle el font size a cero, con lo cual ya tiene contenido y seguramente eso valga. Y aún así tenemos el tema del margin y del espaciado aquí. El espaciado aquí, pues lo podríamos hacer de varias maneras, ¿no? Podríamos tener. Es que. Me da cosa rescatar el píxel transparente, pero los píxeles transparentes salvan vidas precisamente por esto. Tú ahí pones un píxel transparente de un alto y ya está. Lo vamos a hacer con la propia tabla, con dos celdas. Una va a tener un alto, las dos van a tener algo transparente, ¿vale? Vamos a ver, en cualquier caso, esto va a pasar lo mismo en todos los. En todos los Outlook que estén sobre Windows. El margin no le gusta a su majestad. Y la línea pues va a quedar regulera. Me gustaría ver que en los de móvil sí que funciona más o menos bien. En Samsung Mail, pues pasa esto. Al otro día, no sé si quiero pelearme con eso ahora. Y querría ver, porque todo esto se va a ver bien, querría ver cómo se ve en Outlook para ello.
No se ve ideal, pero dentro de lo que cabe, tampoco es lo peor que podría haber pasado. Es mucho peor lo que está pasando en lo que está pasando en los Office. Me gustaría ver el Office 365 qué hace aquí. Aquí la línea la pone bien. A ver. Me parece un poco mal, pero una manera rápida de solucionar esto es utilizar una imagen. A lo loco. Hacemos dos imágenes, una de 20x20, las ponemos en su tabla y la tabla tiene un padding. Y ya tenemos el margin, ya tenemos las cosas solucionadas. El separador de esto lo podemos, le podemos poner a este párrafo le podemos poner un margin. Se me hace un poco raro que el margin no funcione en la tabla, pero bueno. Tenemos dos frentes abiertos. Uno es el margin aquí y otro es esta criatura. Esta criatura la vamos a solucionar generando una imagen. No, es lo más fácil. Es lo más fácil con muchísima diferencia. Esto va a ser el rectángulo, lo vamos a llamar. Y este va a ser el gris. El green. Y este de aquí. Vamos a copiar el nombre. Y este de aquí va a ser el gray. Este y este los vamos a exportar. Como son cuadrados, aquí y del mismo color, aquí realmente no nos mejora nada hacerlo 3x. Este con hacerlo 1x tenemos más que de sobrísima. Entonces, esto lo vamos a exportar. Lo vamos a exportar al escritorio. No creo que ganemos mucho. Voy a minimizar esto. No creo que ganemos mucho comprimiéndolo. A ver. De hecho, no creo que ganemos nada, pero aunque solo sea por curiosidad, lo voy a comprimir. Es una minurria, ni me molesto. Entonces, lo que voy a hacer es voy a poner esto aquí un momento, porque no quiero que se vea del todo. Y voy a subir. Voy a subir la imagen al servidor. A ver si me deja un segundito. Debería tener una de censurado, pero no la tengo. Está costando un poco la vida a su majestad. A ver, ¿dónde está? Aquí están las imágenes. Vale, pues tú y tú, ahí. En teoría, si hago un status, vale, no lo ha. A Code le está costando y no lo ha. A ver si es que lo he copiado en la carpeta que no era. Ahora. Vale. Entonces, a un cómic. Esto lo voy a. Vale, voy a subir. ¿Qué más cosas tengo que hacer? Esto tengo que subirlo. Lo voy a subir al Drive también mientras sí, mientras no. Para dejarlo allí. Esto, image asset, MG. Y mientras voy a publicarlo.
Este me lo dejé sin hacer ayer. Supongo que cuando haga el de hoy, se queda. Vale. Bueno, pues esto mientras se va subiendo, voy a utilizar las imágenes desde el servidor, o sea, desde local, mientras Paquito despliega el rollen este. Entonces, esto ya sí que lo voy a poner aquí como más visible. Bueno, como más visible, como totalmente visible, no, ni más ni menos. Esto lo voy a mover un poquito para acá. Vamos a meter estas imágenes aquí. Y ahora la usamos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Porque esta tabla ya la. Tenía que haber hecho una prueba cuando hice la primera línea. Porque así no tengo que ahora que estar pendiente de. Vale, esta tabla. La vamos a dejar igual. El VG Color ya no lo queremos. Porque se lo. Lo vamos a enganchar con el alto, tampoco lo queremos. Lo que sí queremos aquí es un padding top de 13px y un MSO padding top alt de 13px. Y aquí vamos a meter la imagen. La imagen está en asset, en img y es el divisor verde. Y esto lo vamos a copiar igual para esta criatura, solo que aquí va a ser el gris. Vamos a ver que en orden se ve en orden. Esto lo vamos a ampliar un poquito más para. Aquí lo que pasa es que le habíamos puesto un margin y el margin se lo tenemos que quitar. Pues se lo quitamos. Le quitamos el style entero, que a esto no le hace falta. Y le quitamos el style entero. Que no le hace falta. Y ahora sí que debería. Te creas, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que esto es. Line block y está dejando un poquito de más espacio. Vamos a inspeccionarlo a ver si efectivamente es eso. El problema es el alto. Le vamos a poner a esto un alto de 15. Sí, no sé si esto se pone así. Se pone aquí.
parece un poco raro. No tengo muy claro lo que está pasando. Aquí tiene un alto de 15. Aquí tiene el padding. El padding no sé si está contando. Sin embargo, aquí tiene un alto y tiene... Y tiene el padding además. Vamos a ponerle aquí un alto de... A ver si esto tenga más sentido. No parece que lo tenga. Vale, no tengo muy claro lo que está pasando. O sea, seguro que estamos viendo esto, ¿no? Correcto. Entonces esta tabla, que no tiene alto, tiene 20. ¿Por qué tiene 20? Porque esto necesita un display block. Vale, vamos a ir solucionando cosas. Esto tiene style. Vale, esto ya tiene mejor pinta. Vamos a ver si esto le gustase a... Es muy posible que a Outlook esto no le vaya a gustar. Y esto es gray. Vale. Pues lo mismo lo vamos a cambiar en los otros dos. Y vamos a hacer una prueba hasta que veamos hasta que vemos con la combinación que le parece bien a Microsoft. No quiero ñapear antes de tiempo. Entonces vamos a hacer una prueba con esto. Aquí estamos utilizando esto como imagen. Esto debería ya estar subido. Entonces estas cuatro son https 2.com. Vamos a escribirlo bien para que funcione. Vale, perfecto, ya las tenemos. Venga, vamos a probar esto rápido a ver si que normalmente Microsoft, los clientes de Microsoft normalmente le esfuerza como un tamaño mínimo. Eso no ha cambiado. No ha cambiado en 24 años, no veo que vaya a mejorar mucho. Sí, ahora. En los clientes de Outlook sigue poniendo el touchaken, que creo que no. Lo que haríamos sería ponerle un font size igual a cero, que eso es como mano de santo. Vale. Aquí tenemos nuestros separadores bien. Eso quiere decir que en los que se pinta bien, seguramente se va a pintar bien. Correcto, correcto. Y aquí, correcto, porque esto va sobre Mac y parece que responde. Y aquí llegamos al... Joder. O sea, dentro de lo que cabe no está tan mal. Solo que está poniendo... Solo que está haciendo lo que le da la gana. Sin más. Uno se pinta mejor y en otro se pinta peor. Pero... ¿Ah? ¿Y esto por qué se pinta bien? Bueno, se pinta bien. Se pinta bien las narices. Porque aquí deja demasiado espacio. Si es que Microsoft es lo peor.
Vale, vamos a ver si no sea que es lo peor. Sí, que va a ser lo. Aquí hay demasiado espacio. Aquí hay demasiado poco. Vamos a probar lo del bonsai. Esto es ya a... No sé si a cara perro, pero lo vamos a hacer. Aquí le vamos a poner un bonsai de cero. Y además se lo vamos a poner a todos los que tengan este divisor, que son cuatro. Le vamos a poner un style y le vamos a poner un bonsai. Bonsai. Güey. Esto igual funciona, igual no funciona. No lo sabe nadie. A lo mejor debería. Las imágenes tenían. Lo que pasa es que esto llevo buenísimo sin probarlo. IMG Space, ¿no? Claro, es que yo no quiero el del botón. Nada, pues nada. El H-Space y el V-Space no, tampoco nos iban a ayudar mucho. Control A, Control C. Aquí parece. Aquí parece que se sigue viendo bien. Esto lo voy a cerrar. Vamos a probar de nuevo. Esto es probar y llorar. Esto es lo que te cuenta correcto. Normalmente poner los tamaños a cero. Creo que lo debería arreglar. A ver si. Arregla más o menos. Aquí hay demasiado margen. Aquí hay demasiado margen. ¿Por qué aquí hay tantísimo? Bueno, dentro de lo que cabe está bastante. Dentro de lo que cabe está bastante mejor. Quiero ver que aquí no se rompe nada y el margin funciona. Lo que no funciona el margin es. Parece que no le puedes poner margin en las tablas. Margin se lo vamos a poner al P. Y lo tenemos que hacer también en tu resumen. Pues vamos a probar eso. No. Tampoco sé muy bien cómo solucionar lo otro, entonces. Prefiero dejarlo ahí un poco rumiando y avanzamos con otra cosa. ¿Qué se me ocurre qué hacer? Entonces hemos dicho que el margin este no le gusta en la tabla. Pues se lo quitamos. Pues se lo quitamos. Entonces, en este margin le vamos a decir que tenga 0, 0 y 15px. 150 no. Y 0, 0 y 15px. Y ahora tendríamos, mantenemos este margen. Ahora nos vamos a tu resumen, que debería estar aquí. Casi. Que debería estar aquí. El primer paso, tu resumen. Venga. Aquí está el resumen. Entonces, el style se lo quitamos. Porque, total,
tampoco es que esté funcionando. Y se lo vamos a poner a este. Igual que este 0, le vamos a decir que 0, 0 y 15px. Y debería estar igual. Y ahora cuando hagamos una prueba, eso debería funcionar. Porque parece ser que el margen le parece bien en un P, pero no le parece bien en la tabla. ¿Por qué? Pues... No creo que... Esto voy a quitar ya en el bloque de cuentas, es... Separación contable. Tampoco es que me... Emociones. Supongo que lo más top de hoy es que el box icing ha funcionado. ¿Algo loco? Vale. Aquí ya el margen sí que está funcionando. Ah, no, pero es que esto es sobre Mac. Buah. Buenas noches. Aquí el margen está funcionando. ¡Excelente! Esto es Windows... Y además esta tabla está bien pintada. No lo puedo creer. Pero esto es Windows 10 Mail, vale. Vamos a ir a hacer daño. Ah, no, ahora sí. ¿Y esta línea? ¿Esta línea de verdad? No ha debido cargar. Curioso porque estas dos imágenes son la misma, pero esta no la ha cargado y esta sí. Vale. Para evitar esto, a la imagen deberíamos haberle puesto alto y ancho. Se lo vamos a poner ahora porque si no se me va a olvidar. Es importante. Cuando estamos haciendo mail, cuando estamos haciendo web, no aplica de la misma manera. Cuando estamos en web es como... de otra manera. Las tablas funcionan, o históricamente siempre han funcionado de otra manera, ¿no? La tabla se renderiza cuando todo su contenido está renderizado. Entonces, es importante que si tenemos medidas, las pongamos para que vaya sabiendo cómo tiene que colocar las cosas. Con las imágenes pasa igual. Si la imagen no la encuentra, por lo que sea, y puede pasar que cuando ha cargado la primera imagen no la ha encontrado y la segunda, que es exactamente la misma que la primera, pues sí que la haya encontrado, pues si no sabe encontrarla, pues va a pasar esto y nos va a descuadrar un poquito, nos va a descuadrar más o menos el mail. ¿Qué hacemos? Le ponemos el tamaño que tiene que tener. Nos vamos a la imagen del divisor, que estará por aquí abajo en algún sitio. Esta, y lo que vamos a hacer es vamos a buscar esta cadena. Debe haber 4. La seleccionamos toda y decimos, esto tiene un ancho de 20 y un alto de 2. Se lo ponemos y no... Y debería mejorarlo un poco. En el caso raro, pero que a veces pasa, en que no cargue la imagen, tener ese ancho, yo creo que va a hacer que no se descuadre. Ahora no pasará, pero bueno. A ver. Vale, lo que sí que he visto es que lo que hemos puesto del font size sí que está funcionando. Antes ha debido pasar otra cosa. La línea esta... Lo tomaré como que es un error, porque una cosa que no está... Ah, sí que está pasando en Mac. Esto puede ser de la captura, no tiene necesariamente que ser de...
Vale, si pasa en el mismo sitio todo el rato, entonces sí que es un problema. Si pasa en uno y en otro no, y sigue siendo el mismo office, nos vamos a hacer los locos, porque seguramente que sea un problema de cuando se ha generado la imagen. Si sigue pasando, pues lo vemos, no tiene sentido que esa línea esté ahí. Vale. Aquí había otra línea diferente. Esa línea blanca. Podemos mirar a ver si algo no estuviese bien cerrado. Pero se me hace un poco raro. Se me hace un poco raro. Si eso pasa en un correo que no sea Outlook, lo miramos más, pero eso no tiene sentido lo que estamos viendo. Entonces, vamos a revisarlo, por supuesto, a ver si hay algo que esté mal cerrado, pero ahí no tiene sentido que esté esa línea. Entonces puede ser que sea un problema de dibujado. O sea, de dibujado, de cuando se ha generado la captura. Este que es el mal, no saca línea. Bueno, realmente. A ver. Realmente. Sí que hay unas pequeñas líneas ahí. Esas las podemos solucionar. Eso es problema de dibujado, ¿no? O de renderizado o de la captura. No lo veo como un problema de verdad. Muy posiblemente cuando esto se vea en el dispositivo real no salga eso. Posiblemente la imagen se haya. ¿Sabes qué? Se me ocurre como. No se me ocurre cómo solucionarlo bien. Pero eso no quiere decir que no vayamos a probarlo, que sí que igual sí que se me ocurre un poquito. Vale. Aquí el padding o el margin está funcionando aquí, pero no está funcionando aquí. Cosa más rara. Y en los demás sitios sí. Vale, lo podemos mirar a ver si hay algo que pueda estar mal puesto. Pero son el mismo caso, un párrafo con una tabla después, y no debería fallar. Si vemos que no, hay maneras de solucionarlo con otra tabla, ¿no? Pero. Vale, esto es Outlook, aquí no hay redibujado raro. Vamos a ver qué cosas podemos hacer. Aquí tenemos. Esto es sobre Office. Aquí tenemos el Office sin línea ninguna. Aquí tenemos el Office con una línea blanca abajo. Posible que la siguiente vez no salga. Vamos a. El tema del margencito de solo falla en un sitio. Vamos a probar dos cosas. La primera es. A esta tabla, en vez de que cada celda. Eso pasaba con el Samsung Mail. De hecho, me gustaría ver esto. Con el Samsung Mail es que no se va a, no, no, es que no se va a notar. En este caso. Está Samsung Mail. Aquí. Cuando en otro mail que estuvimos haciendo, cuando las celdas tienen colores, pero la tabla no lo tiene, se hace un poco el remolone. Entonces, vamos a solucionar eso. Vamos a ver si podemos ver que los dos márgenes están igual, el de tu resumen. Ahí he dado un. Con esto hay que tener mucho cuidado. Si de repente ponemos un enter o algo en mitad, pues luego no fallará y a ver lo que hemos tocado.
Vamos a buscar tu resumen. Tu resumen tiene un margin de 0015, 0015 y aquí lo está enganchando bien. Perfecto. El otro ejemplo es igualmente. Vale, igualmente tiene un margin de 0015. Mira, está mal puesto. 15px, 15px. Por eso sale en uno y en otro no. Vale, venga. Entonces ya tenemos solucionado este margen de aquí. Lo que vamos a hacer es que a esta tabla le vamos a poner un VG color. Un VG color blanco. Realmente no da igual ponerle uno que el otro, ¿eh? Vamos a ponerle el verde. Vamos a ponerle el verde y para que no se vean los piquitos le vamos a poner un borde radio de 3px. Borde radio de 3px. Esto lo que creo que va a hacer es que se aclare a hacer este fondo bien. Creo. Tampoco lo sé. Luego me gustaría ver que esta tabla está todo bien cerrado. Entonces, esto es la tabla de cuentas, ¿no? Pues vamos a poner aquí cuenta. Bloque cuenta. Y luego hacemos uno que va a ser fin de bloque cuenta. Que va a estar aquí. Vamos a ver que todo está bien cerrado aquí, que no se nos ha escapado algo raro. Es que los redibujados esos raros no sé de dónde pueden salir. Entonces, vamos a empezar. Esta tabla está correctamente cerrada, pues comprimida. TH y TH a tope. La tabla TR, TD, TD, TR, TD, pero a tope. El TD, hecho. Este TR, correcto. Igual, la tabla parece que está bien. De hecho, es mucho más fácil. Copiamos la tabla. Y lo validamos. Y que nos diga si hay algo, si hay algo regulero. Aquí errores no saldrán. Pero a lo mejor si decimos que queremos este, que es como mucho más permisivo, y le damos a check. Vale, aquí hay algo. Vale, pero eso me da igual. Esto no había una manera de que te dijese. Vale, pensaba que. Vale, esto es normal. Eso es normal. Línea 1, columna 302. Y voy a copiar todo esto. Y me voy aquí, entiendo que es la línea 1. El cell padding, el cell spacing. Está bien cerrado. Vale, no, me parece bien. En principio no hay nada más cerrado. Pues para adelante. El problema que habría aquí sería simplemente de redibujado. Esto lo borramos porque ya no nos sirve. No hemos cambiado nada. Y aquí guardamos nuestra tabla. Vale,
Vale, igual sí que me sale aquí que hay gente. Llevamos 3 horas, me parece. Esto lo hacemos la semana que viene. Lo que sí que me gustaría es ver cuál es el problema que nos vamos a encontrar aquí. O primero vamos a hacer otra prueba para ver que esto sale bien y cerramos. Vale, vamos a hacer una última prueba. Aquí el margen tiene que salir bien y todo lo demás tiene que salir pues más o menos. Más o menos FTN. Conforme vamos alucinando cosas, los siguientes módulos serán más fáciles. Pero eso no evita que de repente nos podamos encontrar con un problema puntual y a ver cómo lo resolvemos. Vale. Margen y esto correcto. Margen y eso correcto. Margen y correcto. Sí, yo creo que este es el problema de la máquina, que debe tener algo diferente, pero bueno, en general todo está bien. Espacio más grande, eso nos da igual, mientras todo sea más o menos en la misma línea, nos parece bien. Pero aquí ya no tenemos los redibujados raros que teníamos antes. O sí los tenemos. Los tenemos en algún caso puntual, vale. Pues aquí hay un redibujado raro, eso es redibujado raro. Estoy casi seguro de que esto luego no se... De que esto luego no se va a ver. Ahora después lo... Es que claro, si... Este es el 2019 y este es el 365. Que no tiene sentido que esa línea esté ahí. Claro, es que es posible que haya hecho una captura, que la captura de pantalla sea hasta aquí y al hacer scroll y por eso en estos dos es el mismo, pero en este no hay. Vale, eso lo voy a tomar como que un errorcillo, pero el margen lo tenemos puesto bien. Entonces, en vez de verlos todos, voy a ver los que van a hacer daño, que era el de AOL que estaba por aquí. Ah, no. Vale, pues correcto, correcto. Esto igual son más modernete. Bueno, Gmail. Más correcto. Me parece que hay un píxel raro por ahí, pero bueno. O sea, no un píxel raro, sino que había una de las líneas, me parece que secundaria, era un poquito más alta. Vale. Esa es la publicidad. Esto en principio solo se va a ver igual. Entonces quiero ver este. Bueno. Y quiero ver los Samsung Mail. Vale. Pues ya está. Creo que había por aquí arriba. En los de la línea habían algunos que se vio otra marquilla por ahí. Y no me acuerdo cuál era. Parece que aquí a lo mejor si nos ponemos muy pesados, pero bueno. Entonces, en principio lo vamos a dejar aquí. Por ahora tenemos... Bueno, tenemos bastante mail hecho.
Tenemos bastante mail hecho y cerrado con errores solucionados, creo. Eso está guay. O hemos tenido el rollo este de la línea que no ha sido fácil. O lo de los márgenes, que resulta que al Outlook de repente los márgenes le parece bien, pero no en las tablas. Pues entonces le hemos tenido que poner un margen hacia abajo a este y un margen hacia abajo a este. Eso sí que le ha parecido bien. Hemos visto también que el box sizing funciona. Y cuando lo hacemos para móvil, pues podemos mantener este tamaño. Eso ha sido la gran sorpresa de hoy. No me lo esperaba. No lo he visto venir. ¿Qué problemas tenemos para la siguiente? Todos estos pasos y la línea la hemos organizado con una tabla de dos celdas, ¿no? La celda esta y la celda esta. Esta celda tiene un padding hacia aquí y un padding hacia allá. Entonces, aquí en esta celda lo que hay es una imagen de fondo que va de arriba abajo y nuestros tics por encima. Como Outlook no lo estaba dibujando bien, es que Outlook es un problema en todo. O es uno o es otro. Como Outlook no lo estaba dibujando bien, lo que hemos hecho es dejar la imagen de 36x36, pero hacerla un poquito más pequeña. Dejarle un poco de margen para que tenga información, para que sepa cómo tiene que reducirla bien. Vale. Eso habíamos dicho que en el inicial y en el final es un problema. Aquí se nota, ¿no? Es así. Aquí puedo hacer zoom suficiente para que se vea. Esto luego no se va a ver, pero el problema que tenemos es que si yo esto lo centro en su caja, que su caja es esta, se va a ver más piquito. Entonces, para que en el de arriba no se vea, pues simplemente lo subimos y lo que dejamos es 2 píxeles hacia abajo, 1 píxel por cada lado, 2 píxeles hacia abajo. Pero ahora llegamos a este. En este no podemos hacer lo mismo. Voy a hacer un zoom y lo vemos. Si yo este lo alargo hasta donde. Hasta. Voy a poner este por encima. Si yo esta línea la alargo, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo esta línea la alargo para que llegue más o menos abajo, lo que va a pasar es que se va a notar, el truco, porque yo quiero que se quede aquí, pero yo no puedo hacer eso en tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es, para este bloque concretamente aquí dentro, va a ser diferente. Va a tener al principio, como lo había pensado, es poner una imagen de más alto. Y que se coloque. Viendo que el otro día el Outlook eso no le emocionaba cuando le cambiaba el alto, lo que creo que voy a hacer es hacer dos celdas, ¿no? Esto va a ser dos celdas, o sea, dos filas. En la primera va a tener un alto fijo y va a tener un fondo, y en la segunda va a estar la imagen. Y la imagen esta está hecha como la de arriba. Tiene ningún píxel por arriba, 1 píxel de margen, 1 píxel de margen y 2 píxeles de margen por abajo. Pero aquí no podemos poner la imagen de fondo porque si no esta imagen, esta línea se nos iría aquí abajo y no lo queremos. Entonces aquí tenemos dos opciones. O ponemos una imagen que tiene que ser con un display block para que no nos deje margencito de 4 píxeles y luego ponemos la imagen esta, o a ver cómo lo hacemos. Eso ya problema del domingo que viene. Del domingo, pues ya estamos en julio. Del domingo 9, del domingo 10. Entonces, hoy al final lo que hemos visto es, hemos metido este contenido de aquí, hemos visto cómo solucionar el tag este, que al final, por intentar escribir menos código, hemos estado un montón de rato viendo a ver cómo solucionarlo. Esto se hace con una tabla y funciona a la primera. Si pongo un div, resulta que Outlook no me calcula el alto. Los paddings quedan reguleros.
no es capaz de alinear el título al centro. O sea, el texto al centro de la caja. Una tabla. Una tabla ya. Otro problema que hemos tenido ha sido con la línea esta. Si tú pones elementos muy pequeños, otra vez a ese cliente de correo del que usted me habla, del sistema operativo del que usted me habla, no le parece bien. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos metido una imagen. Adiós. Imagen. ¿Y qué hemos hecho además? Porque seguía siendo espacio demasiado pequeño y no le gusta. Font size 0. Font size 0, y entonces a Outlook empiezan a aparecerle las cosas pues como deberían haberle parecido del principio. Algunos textos lo hemos tenido que hacer más chiquitico, porque en Figma, en Sketch, en Photoshop, en Adobe Jaja o lo que sea, todo va bien, porque eso es un dibujo. Es un dibujo y va a funcionar bien. El texto va a quedar bonito, va a poder tener tu interlineado, tu interletra, todo va a ir fetén. Pero cuando luego llegue al navegador, el navegador va a tener de su padre y de su madre. Y luego cada equipo va a tener configuraciones de su padre y de su madre. Entonces, las medidas que hay aquí pues son orientativas. Nosotros, por ejemplo, esta tabla aquí mide 146 de alto y 220. Pero si nos vamos al navegador, pues son 220 por 146. Aquí ha quedado bastante parecido. Pero en uno de los Outlook se veía... Se veía, creo que era en el 2.16, ¿no? Bueno. Quizá aquí sí que me parece que hay demasiado espacio. Bueno, en uno de ellos sí que se veía más regulero y quizá no era este, era este. Bueno, no me acuerdo. En uno de ellos. Y luego tenemos una serie de licencias que bueno, pues que tenemos que vivir con ellas. Pues aquí no aparece la línea, no pasa nada. Aquí no aparecen los bordes redondeados, no se muere nadie. Que eso sea todo el problema. Y yo creo que lo podemos dejar aquí con toda la tranquilidad del mundo. Muchas gracias por venir. Podéis participar si queréis. Si no queréis, pues no pasa nada, no pasa nada, claro. Si os mola el proyecto de estar los fines de semana o los domingos maquetando unas cosas a otras o la serie de mail y tal, podéis echar un café, podéis suscribiros al canal. Me parece que si tenéis Prime, te puedes suscribir un mes sin pagar y no se renueva. Cualquier ayuda que entre por aquí, pues me viene guay porque la cuenta de Linux cuesta una pasta y poco, igual no muchísima pasta, pero un poco. Bueno, si queréis podéis, si no queréis, pues yo voy a seguir haciendo esto igual. Ha sido 3 horas y pico. Gracias a los que hayáis estado. La siguiente semana. Yo creo que la siguiente semana ya maquetamos. Ya terminamos. Ya nos queda esta parte que en principio es como más facililla. Los bloques que se ponen uno debajo del otro y además con fondo así van a ser súper fáciles. Esto va a ser relativamente fácil de hacer. El botón, tenemos nuestro generador de botones. Yo creo que esto lo podremos hacer la semana siguiente a cholones. Pues gracias por venir. Cada vez que os obligo, no derretirse con el calor. Mi gato ya está ahí derretido. Se va a caer. Bueno, por la sombra. Voy a probar aquí. Y voy a parar. ¡Stop!